Bolsón, bienvenidos al canal. Vamos, tengo una cosa rara, pero bueno, espero que se arregle. Vamos a continuar por fin con las primeras impresiones de la alfa de Battle for Azeroth. Estamos jugando Paladín Tanque, una clase que no he jugado nunca más allá de nivel 48. Y en el primer episodio tuvimos un problema con la macro que había intentado hacer, pero bueno, he comprobado que han desactivado esos scripts, ¿vale? No era. Al final, problema mío es que en la alfa están desactivados los cache sequence, entre otras cosas, ¿vale? Y bueno, nos habíamos quedado. Este mapa todavía no está muy terminado, como podéis ver. Nos habíamos quedado haciendo las misiones que yo llamé Nobles in Wari, porque parecen ser una serie de misiones relacionadas con matar sobre todo animales en esta zona de aquí. Y luego continuaremos nuestra ruta, que creo que era entregar una misión, de hecho, aquí, aunque no esté marcada, ¿vale? Porque, como dije, no hay misiones muy bien. Bueno, de hecho, espérate, ¿por qué no? El viento sur. Ah, me lo está marcando aquí. Por lo que no parece. Bueno, a lo mejor es porque quiere que aquí coja el punto de vuelo en lugar de ir de la otra manera. Seguramente es eso. Esto creo que es de donde partí. Y seguramente será por si quiero ir de la forma opcional, que es con el punto de vuelo, ¿vale? Porque se supone que la misión es llegar aquí. A South Wind debe ser viento sur, a no ser que las traducciones se han ido un poquito de madre, ¿vale? Estoy en combate por intentar subirme a la montura y no sé contra qué estoy en combate, como no sea eso que está ahí metido. Bueno, seguramente es eso. Ok, bueno. Buenas, M919. No sé, no he mirado mucho sobre texturas. Tampoco sé si inicialmente estaba peor o mejor. Oh, menudo pedazo de fías, ¿no? Vamos a gastar esto. La pelea está durando suficiente. Tampoco me percaté mucho de la textura. De hecho, son cosas de las que no miro demasiado muchas veces. Las otras misiones que me quedan son plumas robustas recogidas, que es matar rata espines, huevo de raptor, que ni siquiera sé todavía dónde es, parece que es mucho más al norte. No me gustaría tener que pelearme con él. Bueno, al final voy a tener que matar al oso, ¿no? Porque ya estoy encerrado. No me puedo ir más lejos. No sé. No sé dónde era la textura a que te referías, la verdad. Que se veía mal. No sé si es una que vimos en el anterior vídeo. O alguna que has visto en otro vídeo. Y ni siquiera, tanto follón, matar dos bichos de uno en uno, que es lo peor que me puede pasar con un tanque para que no me dé la. Lo que buscamos. Bueno, los ratespines están todos. Los dos se llaman custodiados, y es que parece que están todos protegidos por osos. Vale, mapaches también tengo que matar aparentemente. A ver, son matarlos. Sí, es matarlos. Vale, pues vamos a pillar. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué?
Quería traer también aquel, pero bueno. Ah, no ha llegado el golpe en área. A ver, que viene un momento, no se me haya jodido el chat. No, vale, parece que sigue funcionando aceptablemente bien. Vale, tengo un mapache, aquí tengo otro huevo. Pero vale, si lo defienden. Y ese... parece que me va vigilando, a ver si me descuido y lo muleo. Vale, colas. La verdad es que huevos hacen falta un montón. Ah, vale. Sí me lo pueden cortar. Ha sido casualidad antes. Pues nada. Y bueno, supongo que la idea será hacer al menos... Tendrás que subir, bueno, contando las mazmorras, que no sé ahora mismo cuántas hay disponibles y demás. Pero, por Dios, ahora te vienes solo a pegarme. Tendrás que hacer unos... tres niveles y pico por zona, ¿no? Porque solo hay tres zonas para levear si eres alianza y otras tres si eres sorda. Así que las zonas tienen que ser mucho más amplias de lo que eran en otras expansiones, la verdad. Este es un tostón de misión. 12 huevos de uno en uno separados y muchos de ellos tienes que pulear enemigos. Bien, y también, bueno, todavía no tengo... No, sí, ya lo tengo. Vale, he terminado esa misión. Vale, nos salen a veces... Otra vez la cabra esta, bueno, la cierva. Menuda agresividad que se marca. Vale, me quedan los mapaches... Ah, bien. Todavía no me he acostumbrado al vindeo ese, ni me voy a acostumbrar en la vida, me parece a mí. ¿Otra vez? Bueno, esta vez tenía el otro en CD, así que da igual. Nada, no tiene cola. Podría fijarme si los mapaches tienen cola antes de matarlos. Tampoco tiene cola. Oye, usted tiene cola. Sí. Ya, parece que hemos terminado todas las misiones. O la primera tanda, si se parece a Nisinguari, tendremos otra tanda más de seguir matando animales. Sin parar. No ha habido problemas. No ha habido problemas. Va, y aquí tengo que elegir. Parece que va a ser la espalda. Porque lo otro ya lo tengo. Voy a poner esa nueva espalda. Esa nueva capa. Y bueno, me han dado esta misión noble en dirección este. Ah, mira, y aquí estaba el tortugo. No, un tortugo como este es el que tenía que encontrar, ¿no? Para una de las misiones que me perdí, pero no es este, creo.
La del tortugo es este, Rocco. Esta de aquí. Vale, hemos subido de nivel, no conseguimos nada nuevo. El Innkeeper. No sé por qué dices que te sale corriendo. Es este. Sí, ese cómic reflejó muy bien ese estilo de misiones. Aunque bueno, al menos por lo menos le han puesto adjetivos normalmente, dices tú, vale. Vamos a suponer que sí tenía cola, pero no era suficientemente aterciopelada, ¿vale? Bueno, vamos a ver, que esto parece que me van a mandar aquí a otra cadena, que tal vez sea seguir matando animales o algo diferente, ya veremos. Esta es la típica que es alternativa, pero vistas, vamos a ver, más cerca que he estado de un cadáver. Tengo que investigar qué ha pasado. Ok, vamos a buscar pistas. La caja que brilla. Vale. El reguero de sangre que brilla también. Dios, soy Sherlock Holmes. Y me falta algo que brilla que no veo. Que es una trampa que brilla. Vale. Un poco de pelaje del atacante. Vale. El principio de una caza de monstruos. Bueno, parece que pinta que va a ser de ese estilo. Este es el Monster Hunter, aquí. Noble responsabilidades, localiza y mata al monstruo asesino. Vale, el rastro lleva hacia el oeste. Y ya está, y no me deja. No había otra visión, vale, ahora. El revestimiento frío, recoge 20 trozos de hielo pristino de los sementales de hielo. Que los usan para congelar los alimentos. Okay. Como si el hielo no se fuera a derretir porque fuera elemental, pero bueno. Hay que escoger esto. Buena, Guartetris. Ah, ya se han muerto todos. Vale, un montón de animales que me quieren atacar. Y trozos de hielo. Ahí sigue el rastro. Vamos a ver, sigue el rastro. Es ir buscando animales. Cazadora cadáver. Y ¿dónde está la siguiente pista? Vale, allí. Parece que voy a tener que pulear algo por el camino, pero bueno, vamos a pulear esto. Y con un poco de suerte por aquí arriba no tengo que pulear animales extra. Lobo pelósido. Pues nada. Nada, vale, genial. Y ahora puleo al otro de uno. Venga, pues nada, vamos a pillar algo más. Porque matar de uno en uno no es. No es mi ilusión. Vale, solo te había tres trocitos de hielo aquí. Vale, y estamos buscando otra. Otra
señal que no sé ni por dónde pinta, pero debería estar por aquí, ¿no? Es que aquí en el... Vale, estoy un poco ciego. Estaba buscando algo más cerca. Imagino que este es el Wendigo este. Es el peludo culpable. Y me falta conseguir un trozo de hielo. Debo acercarme. No sé, la canción que hay aquí, bueno, se escuchará muy floja mejor para vosotros. No sé por qué me recuerda ligeramente a alguna de Juego de Tronos, creo. Algunos tonos similares. Vale, bueno. Hemos conseguido esto. Vente un poco más para acá, que no quiero que... Pero no me huyas, que te quiero entregar la misión. ¿Qué quieres? Que pulee al rat de espina al final, ¿no? Ah, de todas formas, no es que valga de mucho porque no hay continuación. Vale. No había prisa por entregarla. Vale, pues vamos a volver a entregar los bloques de hielo. A lo mejor no es por esta dirección, ¿no? O sí. Sí, parece que sí. Sí, he venido de la residencia que está aquí, al tercero. Vale. Y esto ya son 208, pero bueno, voy a cambiarlo. Ah, se me olvidó decir que no he tenido problemas. Bueno, no pasa nada. Ok, hemos hecho esta zona de misiones. Vamos a continuar y hacer aquella. Realmente, como han organizado esta zona, no es tan sencillo como era Legión, que las zonas eran totalmente lineales y había muy poquitos puntos para separarte hacia otras cadenas, y había muy pocas cadenas. Por lo que estoy viendo, como han organizado esto, hay mucha más variedad en el orden que puede hacer las cosas, y por tanto más variedad significa más formas de hacerlo ineficiente o hacerlo lento o dar mil vueltas para terminar las misiones. Así que habrá que aprender mucho más a en qué orden hacer las cosas. Bueno, vamos a ver esta nueva nodo de misiones. Localiza la técnica civil Alena y era encargada de artillería Prim. Vale, acerita. Aquí nombran la acerita, aunque todavía en sí no conocemos mucho de ella. Ya que... supongo que la nombrarán más cuando tengamos la introducción a la nueva expansión, pero todavía no está totalmente. Vale, y tenemos eso. Vale, polvo de acerita. Y lo otro que tenemos que hacer es encontrar a gente. Vale, que está arriba, tan tranquila, leyéndose un manual. Sí, lo resubiré a YouTube. Haré... Va.
Haré una playlist de la alfa. Generalmente en las alfas tampoco suelo llegar muy muy lejos, depende de cómo me planifique. O sea, bueno, suelo llegar a máximo nivel, ver un poco cómo funcionan las nuevas cosas, equipar un poco al personaje, pero no suelo llegar a raidear y cosas por el estilo. No, no creo que esta vez raidee, no lo sé. Dependerá si me coincide las pruebas de raideo con una época en la que tengo más tiempo libre, cosas así. Supongo que la de acerita, no sé si la voy a poder hacer dentro de la mina. Tampoco sé dónde está la mina, pero parece que es allí. Bueno, tampoco sé si este personaje. Hay veces que en la alfa, el personaje. Vale, no es aquí. El personaje primero que te haces al final queda bloqueado, no puede subir, no puede terminar. Se buguea, le pasa. No, bueno, eso parece que es. Vale, ¿la mina es aquí? No, es que aquí es donde nos tenemos que reunir. Está sujetando un cartucho de dinamita encendido. Es una expresa de. Solo estalla cuando me aburra la conversación. Madre mía. De todas formas, debería. Creo que debería terminar. Sí, tengo que entregar la otra. Vale, bueno, estas son las cosas que es bueno saber. Yo llevo un mes sin jugar algo. Estas burbujas creo que dicen que no dan nada, ¿no? O sea, por lo menos no sale como misión. Buenas, Magic. Pues si estuviste en el otro stream, no mucho. He hecho un par de tandas de misiones. He terminado la zona de los animales. Muy cortita, me la esperaba más larga, la verdad. Y ya nos hemos venido a la parte esta de la mina, que es otra de las cosas. De las cadenas secundarias, parece. Y ya está. Aparte de eso, y que he confirmado que los cards secuencia no van porque Blizzard los ha desactivado al principio de la alfa. Oh, me falta uno, en serio. Oh. Es que estos no pone que den. Al final no me he fijado. Bueno, vamos a verlo, por ponerlo en la nota. Vamos a matar uno y comprobar si dan, por si lo tengo que poner como bug. Bueno, ese no ha dado, así que. Tal vez no sea un bug. Entonces voy a pulear a estos de aquí. Y hemos hecho muy ineficiente esta misión, pero bueno, para cuando la haga de verdad ya sabré a qué atenerme. Equipo de química. Bueno, tengo que coger otra cosa más, el equipo de química. Ahora que me he dado cuenta. Vale, más. Qué cegato. He mirado todas las paredes menos en la que estaba. Vale. Pues no lo sé, sinceramente no lo sé. Por ahora es una zona de piratas. Referencias a Blast Sails y. Y poquito más. Elimina el origen de las criaturas de acerita. Que es. Algo que estará en la cueva, imagino. No, quería poner eso.
Fue muy pronto para tener impresiones de ningún tipo, la verdad. Es demasiado pronto. Bueno, y esta dinamita es para usarla. Ah, vale, esto lo podía usar con los. Vale, lo podía usar con los enemigos bajando, ¿no? 6.000, 5.000. Pega más que yo, ¿no? Vale. Pega mucho más que yo, así que. Me tiro dinamita a la cabeza, que es una estrategia que siempre funciona bien. Por lo menos no se han equivocado y han dejado que estos bichos den experiencia, que no sería la primera vez que hacen una cosa por el estilo. De todas formas, el leveo, pues por ahora está más esparcido. Esta zona tampoco es la más interesante de todas, a no ser que te encanten las historias de piratas o algo así. Pero creo que las zonas de leveo a la Alianza le han tocado las peores. Esto está sin terminar, ¿no? Esta misión, los objetos no parecen. Vale, y se me mejora épico el único objeto. Vale, que esto que se hace, porque realmente. Vamos a ver. Ah, no, es un abalorio. Creía que era un colgante, vale. Entonces, realmente 79 de fuerza es mejor que 49 de fuerza y 48 de golpe crítico. Pues no tengo ni idea ni me importa, pero bueno, me lo voy a dejar por el item level. Venga, ya está. Vamos a farsear el item level. Vale, y parece que esto era todo en esta parte de misiones. Y ya, pues, también hemos visto mazmorras. Mazmorras hoy no voy a hacer, pero a partir del próximo stream, que creo que será mañana, empezaré a ponerme en cola para mazmorras. Y quiero buscar un punto de vuelo. Y ya veremos a máximo nivel cómo queda la cosa, que básicamente es lo más importante, ¿no? Y me falta encontrar al tortugo que creo que nunca encontraré. Si hubiera tenido tiempo, hubiera revisado el stream anterior para encontrar dónde hablé con el tortugo. Vale, esto no está conectado con aquello. Por lo menos por. Tal vez por el ferry. Vamos a coger el ferry. Creo que el ferry. Pero el ferry está lejísimos. ¿Es allá? Vale. Sinceramente, como está diseñado este mapa, este me recuerda a Monte Alto. Hasta que no sabes, te lo conoces bien, pierdes el tiempo dando vueltas como un tonto. No. Entre los vuelos, los ferries, los paseos, que no. Tenía que haber pasado por el agua. De hecho, no sé si tengo la montura de andar sobre el agua. La verdad, ahora que lo pienso. Seguramente sí la tendrá el personaje. Ahora la buscaré. Venga, vamos a coger el ferry y vamos. No, tampoco tengo el ferry conectado con. Vale, o sea que realmente sí tenía que haber cogido la. Sí tenía que haber cogido la. El vuelo ese que me regalaban. Así que el orden de las misiones no lo he hecho muy correcto. Para nada correcto, lo he hecho totalmente al revés. Vamos a sacar un zancudo. Y vamos a. Pues andando. Vale, esto está claro que no puedes venir andando aquí. Esto es una pérdida de tiempo infinito. Venir desde donde he hecho las misiones abajo hasta aquí.
Creo que habrá que hacerles a lo mejor en el orden al revés. Bueno, al revés creo que no podías porque me parece que fue un naufragio lo que me llevó abajo. Así que bueno, ya cuadraré para el lanzamiento cómo me organizo esta zona de misiones, pero no es muy sencilla. Vale, y aquí, bueno, pues aquí tendré el nuevo, el ferry que quería, a donde quería venir, pero no lo he descubierto todavía. Vale. Por ahí no puedes subir. Y por aquí seguramente tampoco, ¿no? Bueno, es que esto tiene. Salta poquito, me parece a mí. Ve, aquí, que claro, aquí hay agua, así que me parece que estoy haciendo un poco el tonto. Vamos a ver si puedo subir por aquí. Vale. Tenemos. Venga, vamos a coger primero. Vamos a empezar por la punta para no dejarme nada. ¿Estos son todos gnomos? Bindi Black. Ese no está traducido todavía. Guía principal, cierra llave. Wulfred Burbujeta en las termas Fuente Burbuja. Madre mía. Un gran descubrimiento. Eso es que va a explotar algo. Vale. Aquí tengo un pergamino. Invitación formal al festival. 15. Ecuestre y de caza. De todas cultiras. El deporte vallecánico. Vale. En la otra punta del universo. Okay. Madre mía, no es ni grande este mapa. Y bueno, esto era la misión principal en sí. Que bueno, que era solo de enganche, porque la misión ya la tenía aquí de todos modos. Vale, encuentra miembros de la Liga de Exploradores en el campo base. Vale, y tengo esta misión y esta. Esta, vamos a ver. ¿Dónde? Madre mía, es allí ahora. Vale. Esto es un ferry. Esta misión la tengo aquí en la otra punta que no sé ni lo que es. Oh, Dios, qué difícil está de organizarse esta zona. Bueno, vamos a hacer esta cadena que tengo aquí al lado. Vale, y esta es. A ver. Por allá, en aquella casa tal vez. Venga, burbujeta. Una oportunidad explosiva. De nuevo es una misión de enlace. Selfies. Madre mía, no me digas. Madre mía, una misión de hacer selfies. Ni gallina y serpiente. Bueno, al menos hay un objetivo de extra, ¿eh? Al menos hay un objetivo extra. Y tengo que buscar sitio donde echarme fotos con cosas. Madre mía, bueno. Puede entrar en mi top 5 de misiones que menos me gustan del WoW. Este agua no puedes andar por encima. Demasiado caliente para ti. Y las tortugas esas que se ponen escudo, ya es infinito el escudo. ¿Ha salido de combate la tortuga? Parece que sí. Vale, tengo que fotografiarme con esto, parece. Bien. Esta misión es de vital importancia para
para la historia de la alianza. Si no me he hecho la foto correcta con ese venado. Y estos son los pollos, estos que los que quiere. Los pollos modestos. Vale. Además, es prácticamente. Bueno, si es matar elementales. ¿Qué me tengo que fotografiar? ¿Con todo lo más peligroso que exista? Venga. Pollos modestos atrapados, me marca. ¿Por qué me marca aquí en el centro tantos puntos? Eso es un error, ¿no? Aquí no parece haber nada. Ok. Vale, con eso no tengo que echarme foto. Aquí sí tengo un pollo de estos para capturar. Madre mía, para de correr. Vamos a... Aquí tengo un Neirite, pero los Neirites estaban sin loot, así que... Ah, vale, el Geyser también es una foto. Vale, así que tenía que haberme echado una foto. Por eso tenía las marcas ahí. Parecía que estaba mal indicado, pero lo que me estaba marcando era otra cosa. Vale. Sí que nos queda ahí otro pollo. Para. Hasta que no paran de correr, no los puedo capturar. Así que no, en serio. En serio. Extinguir a toda la fauna animal porque se meten por en medio mientras capturo pollos. Y... Vamos a hacer otro pollo allí. Por aquí no parece haber más selfies. ¿No? Vamos a por aquí el pollo que está tranquilo hasta que me acerque. ¿No? No, este no tiene ganas de correr. Ok. Oh, no lo sé, tal vez deberías poner algo en los foros o... Mejor no tiene la detección buena de tu tarjeta o cualquier cosa de ese estilo. Eso deberías preguntarle... No quería. Este por lo menos no ha funcionado igual el escudo que el anterior. El anterior se ha quedado con el escudo todo el rato y luego ha reseteado. Bueno, vamos a ver si termino de limpiar esto. Y vale, bueno, vamos a echarnos la foto. Con el geyser este, bueno, me pasa un poco, ¿no? Y luego tenemos que echarnos la foto con la cáscara, con la catarata, iba a decir cascarada, no sé por qué. Catarata, que no sé dónde es. Vale. Me falta todavía. Vale. Este es con el robot este, ¿no? Hecho polvo.
Pues foto con un robot arruinado. Y me queda la cascada que es totalmente en la otra dirección. Yo no sé si compensará ir a hacer aquella misión de allá. No tengo ni idea. No sé cómo está de cerca. Parece que no estamos conectados directamente con esa zona. Pero tampoco sé si nunca voy a estar más cerca en algún otro momento. Bueno, vamos. Ah. Supongo que esto no era suficiente. No eran 4%, era menos, ¿no? Sí. Mira. Vale, no. Al final la he completado. No sé si ha sido por algo especial. Vale, me queda la catarata, que es aquello. Hola. ¿Y está en evadir? Pues nada, si te quieres quedar en evadir. Se ha teletransportado la tortuga y todo a mi lado. Esto no parece. Esta parece la típica cosa que es mejor saltártela, ¿no? Bueno, había un objetivo extra, a lo mejor sí compensa. Pero solo aparecen dos misiones y un objetivo extra. No sé hasta qué punto te merece la pena distraerte hasta aquí. Y venga, vamos a ver aquello así. Tal vez luego aprenda que no es la forma correcta de hacerlo, pero vamos a hacerlo. Vamos a. Tenía que haber puesto la piedra en la ciudad. Que no la he puesto, la he puesto en una ciudad por ahí en medio, creo. Ese es el élite que prefiero no matar, ya que ninguno tiene loot de los que he matado hasta ahora. Bueno, al menos venir es bastante experiencia. Preséntate ante el teniente Tarenfall. Parece que están atacando a los piratas y tengo que defender. Y bueno, esto, un frasco Ignivulpera y quema las velas. De lo... Vale. Todo antipirata. Bueno, aquí hay tres misiones ya. La gata sobre el tejado de cobre. Sube a la casa en llama y rescata a arañazos. Aunque tengo que subir escalando, ¿no? A lo mejor. Vale. Bueno. Tengo que estar más cerca, vale. Supongo que por ahí no puedo ir. Menos mal que alguien ha puesto todo esto por el camino, si no. Venga, arañazos. Vale, venga. Venga, ven conmigo, arañazos. No, arañes. Vale. A la segunda ya me ha dejado. Ok. Toma tu gato, anda. Gatita más dulce y cuca de la historia, sí. Me ha quitado más vida que algunos enemigos. Vale, y tengo un punto de vuelo, una piedra. Vamos a cogerlo todo antes de ir. Bueno, la piedra creo que aquí no la voy a poner. Bueno, está relativamente lejos. Sí, sí voy a poner la piedra. Seguramente las misiones estén algo lejos y me puede interesar tirar la piedra de vuelta. Vale. Gordon Fine.
Todo está a mitad de traducir. Vale, y el teniente este es... Nada... Reduce a mi botín, usa el cañón principal. Vale, tengo que atacar con un cañón. Y la otra es la de las velas, que tengo que buscar algo que no sé dónde está. Vale, y el cañón... Pues... Vale. El cañón principal está arriba. Flotando en el aire. Espero que la cámara... Que la cámara estamos como siempre, que están todas las cámaras jodidas. Oh, Dios. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo acierto? Bueno, a ver. Es que no veo nada. Y aquí, a ver. Uf, oh, Dios. No, no puedo controlar nada. Esta misión es casi imposible de hacer. Supongo que voy a disparar a la pelota y pues rezar que esté matando algo. Parezco Tabela jugando a Diablo. Vale, estoy dando algo, pues. Oh, parece que va a pasar más gente por ahí, así que sigo disparando aquí. ¿Arreglarán alguna vez los cañones estos? Madre mía. Otra vez aquí en mi casa estirando el cuello como un tonto. Intentando ver cuando... Da igual porque lo veo. ¿Qué han hecho con los cañones? No tenía que haber tocado la dirección, lo tenía bien. Tenía que haber dejado quieto allí. Estaba matando más cosas. Por intentar acertar más. Oh, Dios, ¿dónde estoy dando? Es que no veo ni siquiera el... la explosión. Vale, ese sitio era bueno y me he movido. Madre mía. Los bugs, lo que hay que aguantar en las alfas. Que además... ¿Dónde está cayendo? Eso ya es desesperante, vale. Bueno. Sí, cárgatelo, anda, cárgate el cañón ese porque no lo quiero ver más en mi vida. Además, tiene una sensibilidad horrible en cuanto tocabas. Y ahora mata 12 invasores piratas. Alto el fuego. Destruye 4 cañones capturados. Y por cultiras. Va. Va. Un confalón para animar a la población a que combata. Vale. Parece que todas las misiones se hacen aquí abajo, así que vamos tirando. Vale, esto es... Buenas, Nazgrem. Vale, eso es... Básicamente, inspirar.
Vale, y necesito. Vale. Necesito conseguir un explosivo. Que parece que lo dan estos. Vale. Estos ya parecen inspirados, no sé si. No, no cuenta, ya están inspirados, no los puedo reinspirar. Ok, todos aquellos no los he inspirado. Hacen un montón de daño. Si dan buena experiencia, seguramente este sitio será un buen sitio para grindear y subir de nivel. Ya que te ayudan ellos y puedes a lo mejor ir puleándoles bichos y que te los maten y subir de nivel. Todos los cañones vuelan aquí. Están todos bugueados, todos los que me he encontrado. Han tenido que a lo mejor joder el punto de amarre del modelo o alguna cosa así. Vale. Y ya me quedan los cañones y las velas. Cañones, por aquí no parece haber más. O sea, aquí arriba hay algo especial en cuanto a cañones. Nada. Bueno, esto es un campamento, lógicamente. Me estoy metiendo por todo el fregado aquí. Vale. Allá hay cañones, pero voy a intentar pasar sin que me dé mucho el follón. Bueno, al final siguen vivos, ¿no? Pues no se han ido. Se me ha ido el ratón y estoy un poco loco, ¿vale? No tengo ratón otra vez, vamos a ver. Voy a intentar. ¿Dónde está el ratón? Vale. Me quedan aquellos de allá enfrente. Y eso parece un boss que solamente tendré que matar después. Vamos, tengo que salir del juego para arreglar esto, ¿vale? No sé lo que voy a jugar en Battle for Azeroth. Estoy jugando un paladín porque me apetecía jugar algo diferente, ya que el oso no han tocado nada. Y quería subir en tanque para. Porque normalmente siempre subo en tanque, pues digo, voy a jugar un paladín tanque. Y ya está. No ha habido mucha más razón. Así pues, bueno, también me he creado una de las nuevas razas. O sea, el Draenei forjado por la luz. Y se me ha bajado el chat porque. Ya tengo ratón. Quedan aquellos de allí, que bueno, ya como he puleado todo, puedo ir por donde yo quiera. Lo que más me gusta es que los cañoneros ni se inmutan, les da igual lo que hagas. O sea, me han roto el cañón, pues ya no trabajo. Vamos. Uy. Ni de coño me iba a salir ese salto. Vale. Vamos a ver. Las velas. Bueno, supongo que desde aquí podré.
Y tengo que... ¿Cómo se queman las velas? No me dejaba tirarlo al aire, ¿no? Ah, bueno, a lo mejor puedo tirarlo así. Hay que tirarlo al más. Vale. No me dejaba tirarlo, claro. La vela no es una textura muy correcta para lanzarlo. Ok, y bueno, creo que no voy a tirar de piedra. Tampoco está tan lejos. Como soy tanque, tampoco me van a desmontar aunque me den algún golpe por el camino. Realmente la ruta correcta era haber seguido recto y hubiera hecho los cañones y todo mucho más rápido. A ver si me acuerdo para mi próximo personaje. Formas en la expansión me estoy planteando ser healer. Es lo que era inicialmente, hace tiempo que no soy healer. Y creo que me gustaría ser healer en la nueva expansión. Mano izquierda. Unos pies o un escudo. Vamos a coger el escudo. Y no sé lo que me haré. No, bueno, eso no es el escudo, es este. No, no le he liado, ¿no? Vale. Y... Del paladín tanque muy poco, creo que solo han cambiado algún talento. Mejor le han puesto algo de base del arma, pero la verdad es que no he visto nada todavía que le hayan, así a ojo, que le hayan puesto nada de... A lo mejor le han puesto alguna cosa pasiva por ahí. Pero tampoco sé si está todo, o te lo dan a máximo nivel, o cómo está. El Retri sí que sé que lo han cambiado un montón, y el... Y el Holy creo que también bastante. El Retri han cambiado prácticamente todos los talentos. Prácticamente todos. Pero bueno, nunca he jugado Retri, así que tampoco puedo comparar mucho. Y bueno, vamos a ver. Misiones. Supongo que voy a ir a Firebreaker, pero eso es un ferry. Venga, vamos. Estoy ocupado. Estoy ocupado. ¿Con qué estoy ocupado? Supongo que es un bug, ¿no? Aparentemente estoy demasiado ocupado para volar. Vamos a hacer un reload. No creo que lo arregle, pero bueno. El golpe de escudo, el escudo de vengador, sí pega en área. Salta dos enemigos cercanos adicionales. Este sí. Si te refieres al escudo de vengador, sí. Interrumpe y silencia el objetivo de un jugador durante 3 segundos y luego salta dos enemigos cercanos adicionales. Vale. Esto no parece coincidir con el mapa, ¿no? Esto no es agua, por lo menos tal y como me la enseñaron a mí. Tal vez el agua marrón y verde sea una nueva, pero no. Vale, vamos a intentar coger el ferry. A ver si no estoy muy ocupado para coger un ferry. Quiero ir a Firebreaker. Vale. También estoy muy ocupado para coger el ferry. Pues nada, ya me desocuparé. El martillo del honrado. Es que no llevo. El martillo del honrado pega en áreas, sí, a los que estén encima de la consagración era, ¿no?
No, bueno, no, es todo el tiempo. El otro era el que hacía eso, ¿no? El de base puede ser. De todas formas, es que como llevo el talento de que siempre tiene el beneficio de la consagración, tampoco lo sé muy bien cómo funciona de forma normal. No me gusta calentarme la cabeza con mazo de desleveando ahora mismo. A ver si puedo subir por aquí. Porque Palatán solo lo he jugado hasta nivel 48, o sea que tampoco. No, necesita objetivo, ¿eh? Cuerpo a cuerpo y objetivo necesita seguro, creo yo. No me deja tirarlo si no tengo nada elegido. Este es un mapa de las islas, ¿no? De cultiras y todo eso, tiene pinta. Sí. Maravilloso ese mapa hecho por Lu. Vamos a ver. Uf, así no voy a aprender nada del flujo de la zona con los puntos de vuelo y los ferries jodidos. Pero bueno. Al menos he visto que esto ya no conectaba con nada. Pero bueno, si hubiera funcionado el volar y todo eso. De todas formas, este, como odio que no salte el que camina por el agua, por Dios, madre mía. Este no lo tenía descubierto de todos modos. Vamos a ver. Droguín barba cerveza. Este es el de. Ah, no he leído la misión. Bueno, ancianos protectores y encontrar a Hilde Firebreaker. Y bueno, ahora aquí el muerto también me da. Bueno, casi muerto. Mata el guardián despertado. Tal vez aquí están los árboles, esos, los sementales, esos que son árboles que habéis comentado antes. Supongo que será en la cueva. Tal vez no. Esto parece una cueva de estas secundarias como las que había en Monte Alto también, ¿no? Ah, he encontrado la Liga de Expedicionarios. Vale, para liberar maldiciones. Estos son los que. Estos no son los que aparecen en la. En lo de Hearthstone, la filtración esa de la expansión de Hearthstone nuevo. Me suena un montón que eran en la Liga de Expedicionarios estos miembros y algunos más. Bueno, es muy probable que se anuncie esta noche. Yo creo que esta noche tiene bastante probabilidad de ser el anuncio de Hearthstone. Si no, será a lo largo de la semana, pero vamos. Vale. Anciano protector. No, estos no son. No tienen mucha pinta de ser árboles. Sería un bicho solo. La misión es protegerla, así que bueno. Sí, no, se desactiva si me alejo.
Gracias por la ayuda, pero ¿me dejas entregar la misión o no? Me jodas que no me ha contado la misión. No sé si se habrá bugueado porque... Bueno, vamos a hacerlo otra vez. Vamos a ayudarle, pero no veo la animación, así que dudo mucho que se arregle. ¿Esto qué hacía exactamente? Suelo cargado, no pone la descripción. No funciona. Vale, misión bugueada tal vez. Tiene toda la pinta de estar bugueada la misión. Vale, bueno, vamos a hacer las otras partes, aunque seguramente esta cadena no la voy a poder terminar. Vale, y estos tengo que liberarlos, ¿no? El Duria Zandalari. No lo sé. Como no voy a ser horda, me da igual, ¿no? Tiene algunos modelos son un poco raros. Otros están bien. Las armaduras molan más las de los Zandalari en general. Bueno, esta expansión tiene toda la pinta de que... De que se van a currar mucho más todo lo que está relacionado con la Horda. ¿Cómo hacen siempre más o menos? No, no me voy a gastar una pasta en pasar mis personajes a la horda. Es que la horda no tendría que ser paladines y ya está, así más fácil. Bien, evadí. A ver si me pongo suficientemente cerca para poder matarlo. Pero tú le has visto lo malas que son las cosas que tiene el forjado por la luz. Además, las habilidades, las raciales son malísimas. Es que son malísimas. Al final, si me hago paladín, jugaré uno por jugarlo. Pero vamos, que tela. Vaya raciales le han puesto.
Por eso la armadura vale algo, para ver si asustas a los enemigos y no tenés que pelear con ellos, porque... Bueno, aquí no puedo... Vale, me quedan las reliquias. Me falta... Esto, esta parte no parece estar muy probada, no... El spawn de reliquias no tiene sentido. Esa misión está bugueada. No puedes terminar prácticamente nada aquí, ¿no? Esta parte no la ha probado, no la han probado bien. Seguramente, al no ser un nodo principal, está pues de aquella manera. Estamos dos personas aquí, no hay forma de completar la misión de coger las cajas. Y de todas maneras seguramente no va a valer de nada porque no puedo terminar la de la jefa. La puedo intentar otra vez, pues, pero bueno, de dos formas. El respawn de las cajas no es correcto, a no ser que tengas que tirarte 10 años para hacer la misión o algo así. No tiene lógica ninguna. Podría intentar volver a hacer esta misión, pero... Venga, vamos a intentar volver a hacer esta misión. Total. Ya que estamos en la alfa, vamos a probar cosas de la alfa. Sí. Preferiría que no venga gente otra vez a joderme la misión. Pero bueno, no parece que vaya a tener mucha suerte con eso. Que me dejen tranquilo hacer la misión solo, a ver si es alguna cosa de interacciones con otros jugadores. Dios, siempre me equivoco con el blindeo. Al final voy a tener que cambiarlo. Y cuando los cambie, les daré al revés. Bueno, parece que no hace nada. Demasiado lejos. No, gracias por la ayuda. Nada. Pues nada, misión jodida que no se puede terminar, por tanto la cadena esta de la cueva es interminable. Y ahora tengo una caja allí. Es que ni siquiera voy a poder terminar la de las cajas. Es que es totalmente absurdo. Porque cada persona que llega necesita 20 respawn de cajas para terminar. Necesita, yo creo que en toda la zona no es ni para que una persona haga la... Oh Dios, no me jodas que me va a venir... Como me quite la caja el otro, ya me pego un tiro. Buenas, los tsunami. Vamos a ver, había visto otra caja allá arriba. Vamos a terminar por la de las cajas. Ah, qué folloneros los enemigos, por Dios. Y este, pues, espero que no se pulee porque no quiero tener que volver a matarlo. Vale.
Una buena poco profunda. Mira, voy a entregar, pero seguramente. Yes. Yes, he tenido problemas. Yes, yeah. Venga, y. Y no puedo terminar esta cadena porque no está jodida la otra, así que vámonos de sitio. Qué bien se lleva. Ok, bueno. Ahí sí hay un poco de suerte y. Me sale otra misión para entregar. Estoy muy ciego yo, ¿no? ¿A quién se la entrego? También parece que está jodido esto. Tiene toda la pinta, ¿no? Por mucho zoom que haga, estoy encima del NPC. En teoría. Lo que pasa es que no puedo reportarlas porque no solo puedo ponerle el bug si la completo. Y no la puedo completar. Bueno, vale. Eso es. Esta. La de ojo mientras recojo no la he podido completar. Esta no la puedo entregar. No sé siquiera si continúa la cadena o no. Vale. Vale. Pues nada. He terminado esto. Maravilloso. Vamos a hacer esa y vamos a hacer aquella. Esta creo, esta es la principal de la zona. Todo lo otro que estoy haciendo se supone que son secundarias y demás. Vale, me quedan unos 45 minutos más de stream. A ver si puedo encontrar unas cuantas menos misiones bugueadas. Estaría bien. Vale, Valeria. Aquí no he estado nunca, aparentemente. Tendré que estar atento si hay punto de vuelo. Vale, estar aquí dentro, ¿no? Vale, es que llevo el zoom. Vale. Sí. Llevo el zoom mal puesto. Vale. En serio, 4.000 de experiencia. Si yo ya no te traigo nada. Estar haciendo aquí de. De corre y dile para que me den 4.000 de experiencia. Que tengas un buen día. Los derechos de los trabajadores, pero esto existe. El almacén de madera, vale. Esa es la que no puedo entregar. Punto de vuelo. Y. Vale. Esta es la secundaria, esta nueva que me han dado, ¿ves? Sí, venga, pues vamos a hacerla. Seguramente tocará hacerla ahora. Vale. Y. Aquí están haciendo cola para trabajar. Encima que os dan trabajo, os quejaréis. Yo les doy un buen trabajo con un sueldo fijo. Dicen que los árboles han cobrado vida. Eso es excusas para no trabajar. Reúne cinco calaveras con ornamentos de madera. Nos vemos luego. Y déficit de inventario. Recoge, reúne cinco hachas reclamadas. Vale. Buen viaje. Se preocupa porque, claro, los trabajadores que le mueren se dejan el hacha allí donde mueren. Y si la tengo que recoger yo, no vaya a ser que tenga que comprar otro hacha. Nos vemos. Nada, trabajadores siempre hay más, no pasa nada, pero las hachas son carísimas. Vale, entonces tengo que matar esos. Ese, bueno, parece que cuenta también.
Ah, no, no lo he visto. Estaba justo comentando que seguramente esta noche lo anunciarían. Pero yo estoy de stream. No puedo ver un anuncio a la vez que hago un stream. Ya lo veré a la noche cuando tenga tiempo. Al final va de los de la liga esa que he hablado antes. No sé si estabas antes. No, no podrás pasar. Te lo va a bloquear. Pero da igual, si estará en la página principal, estará en todas las redes sociales, estará en todos lados. O sea, no. No creo que nadie tenga mucho problema para encontrar eso. Al final acerté con que lo iban a anunciar como muy tarde el lunes. Nada, vale. Menuda vuelta está dando aquel. ¿Por qué se iba? No te voy a poder prestar mucha atención a las cartas ahora mismo, así que no. No puedo estar en dos cosas a la vez. No doy, no doy. Vale, tengo que rescatar a dos leñadores más. Así que venga, vamos a rescatar a este de aquí. ¿En serio? ¿De dónde han venido los otros? Pues nada. ¿En serio? ¿Me has dicho por qué? ¿Qué hago? ¿Por qué estoy poleando todo el mapa? No me creo que esta caseta sea el punto de encuentro de todos los enemigos del mapa que vienen aquí a pasearse. Bueno, pues nada, pues este. Y este. Y al final he puleado a otro adicional, bueno. Bien, atáscate en todos lados. Una plantilla, ¿te recluto para qué? ¿Para qué quieres que te reclute? No recluto. Hombre, si quieres trabajar aquí cortando leña, este busca. No paga, pero te da trabajo todo el que quieras. Vale, de una mano. Fuerza, aguante, osadía, maestría. Supongo que este está bien. Este de dos manos, así que. Es esta 208 ítem level. ¡Buf! Me salgo ya. Me salgo de las tablas de ítem level. Esto es. Creo que es Anduin el server. Es de la alfa. Americano. Imagino que está en América el servidor. Por la hora debe ser América, ¿vale? Ya que tenemos. Bueno, 6 horas de diferencia, no sé. Supongo que está en América. Asistencia obligatoria. Y libera a 5 leñadores. Pero están todos los leñadores, están atrapados todos. Huevos de araña. Destruye 12 huevos de diente musgo. Y
10 veces sometidas en el riesgo tronco leche. Buen viaje. Ok. Me gusta girarme y ver un poco dónde están todas las misiones. Supongo que hay gente jugando, sí. Ah. Yo estoy jugando, soy gente. Y me he topado antes con al menos un par en una cueva. Vale, ah. Liberar. Espero que sean realmente leñadores. No me engañes ahora y salga de dentro un dios antiguo. Si además, Hu 110. A ver. Bueno, por lo menos hay 30-110. Así que al menos 31 personas hay jugando. Hola, loteras. Va, liberar otro leñador. Sí, alfa. Vamos a ver, me quedan 6 bestias, 6 huevos y 2 leñadores. Va. Eso es bestia, esto es huevo. Vamos a intentar montar una pelota aquí. Oh, Dios, me la habéis jodido, en serio. Ya me quedan 2 veces 6 huevos. Supongo que lo tendré que activar, ¿no? El PvP ya no está activado nunca, ¿no? Ya no existen los servidores PvP. De todas formas, esta expansión, es que esta expansión, no sé, por mucho que la quieran vender como PvP, cuanto más las miras, menos PvP es, porque vamos, te trae PvP la historia, porque ahora mismo, si me fuera a la ciudad y activara el PvP, es que es imposible que vea un... O sea, solo podría haber hordas de máximo nivel que vengan a matarme, no puedo ver a nadie más. Y estas zonas no puede venir la horda a levear. Entonces, sí. O sea, si me activo el PvP es solo para que me ganquen. Bueno, se supone que tiene el bono nuevo ese de experiencia y reputación y todas esas tonterías. Pero claro que realmente no puedo pelearme nunca con un horda de mi nivel leveando, ya que no hay. No sé. Me he pasado pillando, ¿no? Para lo que me quedaba por hacer. Tampoco sé si puede llegar a máximo nivel ahora mismo en la alfa. Yo... Oh, tengo una misión allí. Vale, que tendría que haber... Vale, esto ha sido un error. Tendría que haberla cogido al principio, pero no la he visto. Bueno, es que estaba también un poco lejos. Vale. Ok.
No, vainilla es imposible que tenga más éxito que Battle for Acer. Totalmente imposible. Cada vez que recuerdo lo pesado que era vainilla, me dan sudores fríos. Creo que no tendría ni paciencia para subirme un personaje en vainilla. Y no te digo ya gente que no haya jugado nunca. Pero bueno, vainilla va a ser para la gente que le gustó mucho el juego original o que yo qué sé. No sé. O gente que no lo ha probado nunca y lo quiere probar. Pero es que la mayoría de esa gente no va a terminar ni de subirse un personaje. Eran por lo menos 60, 80 horas de juego fácil, ¿no? Subirse un personaje en aquella época. Están... Y andando a todos lados, porque la montura prácticamente no te la podías ni permitir. Cuando subías al nivel de la montura no tenías oro. No, Battle for Azeroth jugar a más gente seguro. Vale, la bruja del bosque. Mola, el modelo mola. Lástima que tenga el zoom. No, no me deja. ¿Por qué tengo el zoom quitado? ¿Qué pasa? No, si es que claro, el del ratón lo tengo desactivado. Se supone que esto antes hacía zoom, pero ya no hace zoom. ¿Dónde me han puesto el zoom ahora? Bueno, da igual. No sé. Sé que hay gente que le gusta porque había servidores piratas, ¿no? De vainilla, he jugado mucha gente y tal. Tampoco sé si estaban 100% como era el juego o tenían cosas tocadas para que fuera pues más fácil levear y cosas del estilo, la verdad. Pero bueno, no lo sé porque yo sinceramente nunca he jugado en un servidor pirata. Vale, y... Bueno, me parece que me he equivocado de camino. Bueno. Era... Vale, que... En el mapa no está muy bien indicado, que digamos. Ok. Bueno, dame un otro de estos de fuerza. Que yo no sé si compensa o no compensa, pero bueno, 60 de fuerza. Vale. No paran de matarle leñadores y tiene más trabajadores. Si es que vamos. Pues vale, esta cadena es la que tengo jodida. Esta cadena no hemos ido todavía. Vale, me queda media hora de stream. Vamos a la cadena principal. Que será en la ciudad, imagino. A mí me daría un yuyu si tengo que volver a jugar vainilla, pero bueno. Hay gente que le va otra. El grifo este sigue igual sin arreglar. Vale. Vale, ahora tengo una misión nueva aquí. Que esto no estaba antes cuando pasé por aquí, creo. O no la vi. Bueno, parece un punto totalmente nuevo. Así que... Tal vez... Y esta es una locura porque me la marca cada vez en un sitio diferente. Ahí se ve arriba, aquí está abajo. Pero vamos, supongo que será dentro de la posada esta donde empezamos la alfa. Creo que era por aquí. Sí, perfecto. Es aquí. Ok. Eso es todo. Esta se suponía que era la cadena principal.
Bueno, ya he reclutado a Flynn, de, que ha venido directamente de Black Sails, y pues me quedo aquí, ¿no? Bueno, pues supongo que... No sé. Vamos a hacer una misión cualquiera de estas. Aquí no tengo punto de vuelo ni nada por el estilo. Tampoco sé por dónde se va, pero bueno, venga, vamos a la aventura. Yo cuando... Bueno, Newton, yo me acuesto siempre. Yo no he jugado jamás una noche a una expansión, bueno, a ningún juego. ¿Para qué vamos a decir otra cosa? Yo las noches las uso para dormir, no sé por qué. Tengo unas manías más raras yo. Parece que me he equivocado de dirección, ¿no? Por aquí no voy a poder subir. Así que esperemos que esto tenga un paso al otro lado. Por ahí va a ser que no. Madre mía, no me jodas. Madre mía, qué. Creo que este mapa va a dejar corto a Monte Alto en cómo manejarte por él. Este va a ser el peor mapa de la historia del WoW de manejarte por él. Por el mundo, ya no sé. Supongo que es allí arriba, en todo caso. Y no voy por el sitio correcto, tal vez. Es que esto parece que da la impresión de que está en medio del agua, pero no parece ser el agua. Seguramente sea eso. Y para eso no es por aquí, es por no sé dónde. Man. Y al final terminé. Realmente en la última. Además lo hice en stream, ¿no? La subida de nivel, sí, de Legión. Y yo empecé por la mañana temprano y subí a máximo nivel antes que mucha gente. Madre mía, qué rodeo. ¿No podéis poner unas escaleras? No sé. A lo mejor todavía no habéis inventado las escaleras, pero vamos. Madre mía, esto. Ya no sé si estoy yendo por el sitio correcto o no. Pero bueno. Vamos a ver. ¿Cómo deshago el camino este e intento llegar a algún sitio? Vale, y esto no puede saltar para variar. Ahora. Vamos. Desecho todo el camino. Venga, ahí. Puedes arreglar el muelle también. ¡Madre mía! ¿En serio? Vale, no, no puedo pasar. Oh, Dios, este mapa. Después dicen que Blizzard quiere a la Alianza. No sé para qué. Que para que nos suicidemos jugando las zonas, ¿no? A intentar ver si puedo ir por allá arriba. Jamás he visto un mapa tan más horrible. Mira que ha hecho Blizzard mapas horribles de manejar. Vamos a ver si he acertado y es por aquí. ¡Oh, Dios! Pero esto. Pero la ciudad está llena de trampas o. No, y de hecho esto no comunica con allí, con aquello, o sea que no es por aquí. Vale. Así que... Oh, Dios. Me da miedo saltar abajo y luego tardar 10 años otra vez en subir. Bueno. A matarme. Uy. A ver. Al menos aquí se han inventado las escaleras. Vamos a ver si sí. Calzada periférica. Es pequeña, esta ciudad es enorme, vamos, esto yo creo que es casi más grande que Suramar, ¿no? No sé si esta será la ciudad principal de la Alianza en esta expansión.
Pero bueno. Ah, tiene más pinta de que estoy. Vale, puerto de Boral, o sea, ahí se supone que es donde tenía que entregar una de las misiones que se me había quedado jodida, que es esta que no me la marca en el mapa. Pues, si me aburro, puedo intentar encontrarla luego, pero encontrar una misión en esa pedazo de ciudad sin que me la marque en el minimapa parece masoquismo puro. ¿Para qué os voy a engañar? Vale. Ok, vale, problemas. Iba a decir, ¿has tenido problemas? Sí, la ciudad es una mierda de andar por ella. Pero venga, vamos a decirle que no. De remiendos. Un montón de ropa manchada. Y tengo que vendar a marinos heridos con ropa manchada. ¿No sabéis qué ropa que no esté manchada podría ser un poco mejor? Vale, no, no, no soy. No soy médico, ¿vale? Pero. Vale. Y matar sauroliscos. Que es, pues, esto. Venga, y te vendo, venga, ahí está. La verdad es que el que no se conozca la zona va a tardar mucho en levear en esta expansión. Legión estaba todo mucho más claro. Esta expansión va a ser un jodido horror para levear, como no te conozcas un poco las zonas. Al menos si eres Alianza. Si eres Horda, no sé cómo estarán las zonas. La verdad. Vale. ¿Dónde hay más marineros heridos? Los tengo que herir yo mismo para curarlos. Vale, ahí hay uno. Se me ha olvidado mirar si se podía venir por el agua. A lo mejor si se podía venir por el agua, si hubiera seguido recto por fuera. A lo mejor si hubiera podido subir por alguno de estos sitios. Pero no creo que compense respecto a venir. La mejor expansión de WoW. Es que es muy difícil decidir eso. Porque en general. A mí lo que más me gusta es raidear y me gusta tener que jugar lo mínimo posible para poder raidear a buen nivel. Y eso ya elimina muchas expansiones. Vale, vamos a ver. Además, las raids, en mi opinión, cada vez han mejorado más. Son más entretenidas de jugar, más o menos. Lo más aburrido es que te las alarguen mucho en el tiempo, ¿no? Pero en general, cada vez tienen mecánicas más interesantes de jugar. Así que claro, por eso es muy difícil valorar. Porque claro, por ejemplo, la más gandula para jugar es Draenor. La que podías raidear sin hacer nada era Draenor. Pero si digo que Draenor es mi expansión favorita, puede ser que vengan a mi casa y me maten, ¿vale? O sea que. Creo que Pandaria fue un buen compromiso entre el raideo que tenía y el tiempo que tenía que jugar fuera de raid y todo eso. Y como no hago PvP, PvP no quiero entrar, ¿vale? No, no tengo ni idea de qué expansión es mejor si te gusta hacer PvP. ¿Vale? Matafren el traidor que ha montado el motín este. Bueno, yo solo he visto saurios de esos. Yo he hecho insignias.
Burning Crusade. No. Burning Crusade no tiene ninguna raid que yo considere ni siquiera entre las, no sé, las cinco que más me han gustado. Así que no. Tiene algunos enfrentamientos que me gustaron bastante puntualmente, pero las raids en total no eran todavía muy mediocres por entonces. A ver, ¿esto tiene CD? Sí. No sé, mucha gente siempre nombra, ¿no?, la Burning o la ira del Rey Lich, ¿no? Pero tampoco me parecen las mejores expansiones. Lo que pasa es que, claro, tenían los personajes más que más esperaba ver la gente. Entonces, pues bueno, estaba Arthas, pues tenía ganas de ver Arthas, pues he visto Arthas, pues la expansión me gusta un montón. Pero vamos, que no. A mí no venía Arthas a entretenerme cuando jugaba la expansión. Pero bueno, por lo menos la Rey Lich tuvo Ulduar, que me parece una de las mejores raids del WoW. He perdido el ratón otra vez. Oh, Dios. Vamos a ver si consigo salir rápido antes de que me spawne todo en la cabeza, pero no sé dónde tengo el ratón. Vamos a ver. Ah, vale, lo he conseguido pillar un segundo. Ok. Vamos para adentro otra vez. Sí, yo creo que en general, combinando todo, es Pandaria, mi expansión favorita. A nivel cómo enlazaron historia, cómo era el leveo, el tipo de raid que tenía, las horas que tenías que jugar para poder raidear, que eran aceptables, vale. No necesitabas un segundo trabajo. Podías tener alters y jugarlos sin sentir que te faltaban horas al día. Marineros, halcones, el traidor. Tal vez debería encontrar primero al traidor. ¿Dónde está? Al fin el traidor parece que está arriba. Vale, bueno, era por si tenía que matar cosas por el camino, pero parece que está un poco. Lo han dejado ahí en una esquinita solo. Sí, yo era el raid líder del grupo de mi clan que consiguió hacer mi mirón 10 en Har y todo eso. Creo que lo hicimos casi todo, o todo, menos el que había de Alcalón con bajo ítem level. Oh, hace un montón de daño el búho este, en single target. Vale. El traidor está muerto, lo otro es matar y liberar. Vale. Cosa sencilla. Vale, no, no, ya tengo todos los halcones. Ese, este. No hay más gente. Bueno, me conformo con vosotros, ¿vale? Sí, bueno, todo lo que había para hacer, hicimos el de la oscuridad ese.
Todo menos matar al galón con el ítem level bajo, ya está. O sea, todos los logros que había dejar, etcétera, etcétera. El, ¿cómo se llamaba el logro aquel que todavía se puede hacer? Que te tienes que poner el ítem level que se podía conseguir en 10, no, en 10 normal o no sé, no me acuerdo. El ítem level muy, muy bajito. Y matar al galón. No recuerdo cómo se llamaba el logro. ¿Es que no hay respawn aquí o qué? Las zonas tienen los respawns muy descuadrados ahora mismo. Bueno, bueno, de todas formas solo necesito matar a dos. Vamos a ver, a ti te mando el... Bueno, de todas formas prácticamente tengo que ir cortando por hoy el stream. Oh, no, solo contaba uno, el otro no era un... Ah, bueno, no, que es lootear. Va, que no será 100%. Y... ya esta noche... ¿qué me queda? Oh, bueno, me queda... Ah, oh, madre mía, me queda otra misión que no estoy haciendo y debería estar... Ya la he respawneado todo. Esta es mi suerte. Madre mía, me he dejado una misión sin hacer porque creía que solo tenía tres. Y ahora me está respawneando todo. Y antes buscando bichos. Ay. Bueno, a ver si termino esta cadena y lo dejaremos. Y como esta noche no voy a poder... no, no voy a poder, es imposible. Esta noche como mucho voy a tener una horita libre. No voy a tener más. Y la horita va a haber que rasparla ya. Así, oh, Dios, Dios. Bueno, nada. Este... Todo tiene huecos aquí. Mañana seguramente podré hacer otro stream. Probablemente en la misma hora que este. O por la noche, no lo sé. La verdad es que no lo sé. Pero bueno, intentaré avisar por Twitter. Y me queda la maestra de esclavos, Diana. De establos, no de esclavos. Creo que he dicho esclavos. Bueno. La del caballo. La que he visto antes y... La verdad es que las zonas son inmensas, pero claro, es que es la realidad, hay que subir tres niveles y un tercio en cada una de las tres zonas, de media, contando las mazmorras y de tal, o sea que, y fijaos todo lo que me queda, realmente no he ido a ninguno de aquí para allá, no he ido a ningún sitio, creo, tal vez no sea tanto como parece, esta cadena se me ha jodido, tengo otra cadena parada aquí que no he encontrado al tortugo. A lo mejor no me queda tanto como parece. Pero claro, solo llevo dos niveles. Voy a subir ahora, ¿no? Aproximadamente. Ahí es. No, eso es 100 misiones completadas. No es subir de nivel. Vale. Ok. Escudo ya tengo. Espalda 208. Vale, espalda es lo que me falta, ¿no? Que no tengo 208. Y me ha salido épica. Ok, magnífica. Vale. 21k de experiencia esta vez. Ah, eso es porque he subido de nivel, ¿no? Claro, se ha escalado automáticamente. Ya he subido a 112. No he visto ni el mensaje salir. Vale, y parece que esto es todo, ¿no? Esta zona ya la he terminado. Ya me quedaría ir a cazar. Pero esta parte no la había hecho ya. ¿Por qué me sale todavía en el mapa? Ahora que lo pienso, esta zona ha ido ya. En sí me debería quedar una cadena que tengo aquí, si encuentro un tortugo en algún lado de toda esta pequeña zona.
esta del festival y la ayuda para el embarcadero y hacer mis mazmorras. Que no sé cuántas mazmorras hay activas ahora mismo. Tengo activas a Tal'Dorei, Fuerte Libre y Toldador. En el stream de mañana voy a intentar ponerme en cola y hacer alguna de ellas, ¿vale? Quería esperarme a ver si enlazo a tener las cadenas. Que imagino que Fuerte Libre es la que debe enlazar con las cadenas de aquí. Así que a lo mejor me meto a las de la Horda, que no tienen que tener relación de historia con lo que estoy haciendo. Yo creo que a Tal'Dorei y Toldador son de la zona de la Horda. Así a ojo. Parecen. Bueno, Toldagor lo mismo, no, ¿no? Toldagor, el nombre no tiene mucha pinta de gorda. Bueno, ya echaré un vistazo si puedo para mañana. E intentaré hacer la que no pueda encadenar con cadenas que vaya a hacer subiendo de nivel. Y las otras, pues a ver si consigo alguna cadena aquí. O a lo mejor ya no hay cadenas. O sea que no lo sé. Realmente a lo mejor no hay cadenas y simplemente por la historia al final vas. Y la cadena te la dan dentro o lo que sea. Ya lo indagaremos. También es una alfa, puede ser que no esté todo terminado. Vale. Bueno, pues lo dejamos aquí. Gracias por acompañarme. Y nos vemos mañana. Ya avisaré en Twitter si lo hago a las 5 de la tarde o lo hago a las 9 de la noche. Son mis dos opciones en función cómo vaya el día. Principalmente si me toca trabajar o no. Así que. Pues nos vemos mañana. Un saludo.